Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo. Yo soy Paznas y esto es Pokémon Negro 2 Random Lock. En el episodio anterior, como estáis viendo, conseguimos la cuarta medalla. Y no me dejan irme. Acompáñanos, Paz, qué estilazo hay que. ¿Me da algo? ¡Bravo! ¡Viva Paz! ¡Qué portento! Vale. Simplemente dejadme irme. Y ahora iremos. Iremos a bajarle el sonido para que no me deje sordo. Vale. Bicicleta. Y voy a ir a la ruta, atrapar algún Pokémon, me imagino. Quita. Por aquí. Yo no sé si este es el camino, si no lo es. Brazal firme. Vale, esto creo que sube los EPs de ataque, pero reduce la velocidad en combate. Vale, esa vida no es que la haya conseguido ahora aquí, sino que es un grupo de WhatsApp. Ruta 16. Combate. Taparé un Pokémon. Tarapá, parapá. Vigoroth. Vale. Vigoroth de por sí no tiene la habilidad de ausente, así que bueno, no me voy a quejar como el Slaking que salió aquel. Venga. Uy. Rueda de fuego encima. Vale. No tienes stab, eres físico, eso es especial, ¿no? O rueda de fuego físico. La verdad es que ahora no lo sé. Venga. Como es nueva ruta, sabéis lo que toca, ¿verdad? Pokémon de ruta. Vale, aunque primero voy a cambiar al inicial. Vamos a poner a Lorcet. LOL, no he curado. Pues voy a curar y ahora vengo. Es verdad que hice el gimnasio y no curé. Vale, he ido a curar al centro Pokémon y me he encontrado con esto. Que bueno, supongo que tendré que hacer esto primero. Y luego ya iré a la ruta. ¡Quietos parados! ¿Qué estáis haciendo aquí vosotros? Nada especial, pasar el rato simplemente. Devolvemos la pregunta. ¿Qué hemos hecho nosotros a ti? ¿Qué te hemos hecho nosotros a ti? Nada, pero os habéis dedicado a birlar Pokémon ajenos. No tenéis perdón, chorizos. El que avisa no es traidor. Me estoy poniendo de muy mala leche. Ay, qué cruz. Qué peligro tienen estos entrenadores de hoy en día. ¿No estarás confundiendo el tocino con la velocidad? Es decir, la fuerza de tu equipo Pokémon con la tuya propia. En fin, tú mismo, chavalote. Pero te vas a ir a estorbar a tu tía. Ah, claro, ahora sí, ¿no? Cuentas conmigo. Venga. Ah, tengo a Daniel delante. Bueno, debería haberlo cambiado. Vamos a ver qué nos saca el equipo Plasma. Creí que iba a ser combate doble o algo así, pero de uno en uno no mola. Equipo Plasma Jimmy. A ver, este Mantine no debería ser problemático. Estamos al mismo nivel, eso sí. Yo le voy a hacer una hipnosis. Trueno, vale. Todo el mundo evita aquí todo. Trueno, evita. No, sí, se evita. Venga, tío. Capa mágica. Eso me devuelve la hipnosis, ¿verdad? Y ahora sí me da. Y ahora sí me da, tío, ¿en serio? Fallas dos hipnosis y luego sí me da. Flipante. Voy a sacar a Omar. Bueno, no. A Vargas, venga. Vaya tela. Venga. Huesos balos. Vale. Golpe crítico encima. Vaya tela, vaya tela. Bueno, vamos con roca afilada. Este es agua volador. Capa mágica. Muy bien, pero esta vez no te va a funcionar. Todavía no he golpeado a ese Mantine. ¿Vale? He hecho dos hipnosis que han fallado y una roca afilada que ha fallado. Venga. Por fin. Eliminado golpe crítico. Roca afilada tiene alta probabilidad de golpe crítico, así que no me sorprende. Daniel al 28, muy bien por él. Pero me ha fallado muchísimo. Vamos, literalmente ha fallado. Dos hipnosis y la que ya le iba a dar. Y ahora saco al otro dormido. Vaya tela. Venga.
Equipo Plasma Jimmy. Se llaman Metapod. Vale, pues creo que no voy a cambiar, ¿no? Voy a esperar a que se despierte, ¿no? Bueno, sí, voy a cambiar porque... para ir más rápido. Vamos con Trundle. Vamos, Trundle. Que no se diga. Tierra viva. ¡LOL! Súper eficaz. Metapod es atacante físico, aunque no lo parezca. Vamos con Humareda. Luego ya cuando evoluciona Butterfree se vuelve atacante especial, pero... Caterpie y Metapod son atacantes físicos, entre comillas, porque su ataque es una birria, pero... ya me entendéis. Bueno, derrotados. Venga, ya os podéis ir. Sí, vais a repetir el fracaso de hace 2 años. Nos vemos. Vale, ¿y ahora? Hace 5 años el equipo Plasma le birló a mi hermana el Purloin que le habían regalado. Y yo no pude hacer nada porque no era más que un chiquillo. Pero eso por eso tengo que ser más fuerte y... ya sabía yo, tienes un sexto sentido para esto. Bueno, me ha curado, ¿vale? Pues venga. Muchas gracias. Y ahora ya sí que puedo ir a la ruta a lo que iba. Venga, nos vemos allí. Vale, ya estoy en la ruta. Yo no quiero pelear ahora mismo. Voy a pelear, pero primero quiero primer Pokémon de la ruta. Oh, tío. Y lo hice. Bueno, lo voy a debilitar. Bueno, no, voy a huir directamente porque... Illumise. Pues no hay primer Pokémon de ruta en esta ruta. Lo siento, chicos. Vale, vamos a ir con... Trundle primero, sí. Trundle está OP. Tú, niño bici. Peleita. Estamos en la ruta 16, creo, ¿no? Venga. Ciclista Ho. Servine. Tiene un starter, ¿eh? Pues yo también. Venga, tengo que levear como loco. Furia, ha evitado el ataque. Porque... ya habéis visto que la líder de gimnasio tenía Pokémon a nivel 30. Y yo no tengo ninguno al 30. Es decir, tengo la norma de no llevar Pokémon. Lanzamiento no. Tengo la norma de no llevar Pokémon con 3 niveles por encima del máximo del nivel del gimnasio. Pero... lo he llevado por debajo. Vale, un combate doble, venga. Musiquita molona. Venga. Venga, hinchas. Onix y suelo. Vale. No tienen nada más, ¿verdad? Son esos dos nada más. Trundle y Omar. Turbollama de Onix. Se cree Reshiram. Vale, pues... rayo burbuja a suelo. Y West Somerán a Onix. Viento constante. Vale. Tendrá Stab, será un ataque poderoso, pero... como tiene que cargar y todo el rollo. LOL, hidropulso. Onix no es atacante especial. Tengo mineral evolutivo. Vale. Me ha confundido, eso sí. Me voy a pegar porque mis Pokémon son así de tontos. Bla. Evidente. Era evidente. Pues venga, otro rayo burbuja a Onix esta vez, porque es más peligroso que suelo, si me está haciendo viento cortante. Y voy a sacar a Vargax. Bueno, no, es que me va a hacer un viento cortante, no quiero que le dé. Vamos con Lorcel, venga. Lorcel el pobre, que no lo utilizo porque es que no tiene ataques buenos. Venga, viento constante, no afecta a Lorcel. Ah, ¿es de tipo normal? Yo creo que era de tipo volador. Bueno, rayo burbuja por 4. Eliminado. Y ahora, bueno, una cosa buena que sí que tiene Lorcel es que es rápido como el viento. Así que rayo burbuja mismo y... rayo burbuja, venga. Lorcel utiliza rayo burbuja, eso sí. Lorcel me ha salido tímido, creo que era, ¿no? Que le baja el ataque y le sube la velocidad. Que era perfecto, pero es que no está aprendiendo ataques buenos, así que... en fin. Vale.
Otra peleita. Venga. Peleo con todo el mundo. Venga, ciclista Marilyn. Wartortle. ¿Vale? Otro starter. Y de etapa intermedia. Qué curioso, ¿no? La misma ruta 2 con starters. De distinta región, eso sí. Venga, zumbido. Ahí lo llevas. La defensa especial ha bajado. Vale, cuerpo pesado. Pues pesa más Empoleon que Wartortle. Así que... Otro zumbido. Le puse zumbido con la MT que me regaló en un gimnasio, ¿no? O que me encontré, no sé. Y bueno, le quité daño secreto. Vale, aquí salen Pokémon peculiares simplemente. Así que... Como está randomizado, pues no importa. Tenemos por ahí un corte por una Pokéball. Ah, y el bosque este. Vale, allí puedo atrapar. Vamos a ver. Vamos a pelear. A ver si en el bosque me sale un Pokémon interesante, ¿no? Para pa. ¡Dialga! Vale. Vale. Trunder. Trunder no tiene nada contra Dialga. Dialga es el que era acero dragón, ¿verdad? Pues vamos con Humareda. Viento cortante. Vale. Si me hace viento cortante. Daño neutro. Vale. A ver si lo quemamos. Viento cortante. Me hace poco. Me llevas. Humareda. Me interesa quemarlo. Nada. Para que me ayude a poder oculto. Vale. ¿De qué tipo será? Super eficaz. LOL. Sea el que tiene, es super eficaz. A lo mejor es tierra o algo. No lo ha podido quemar. Mira que lo he intentado ese. Pero no lo quema. Venga. Dialga. Muy bien. Super eficaz. Vete a casa, Dialga. Estás borracho. Venga, ahora me tiene que dar un porrón de experiencia por legendario que es. 29. Vale. Pues no me ha dado tanta como esperaba, ¿eh? En fin. ¿Eso qué será? Lo miraré en... En la Wikidex. Y si es una MT o algo, pues volveréis. Si no, pues ahí se queda. ¿Qué iba a hacer? A cambiar de Pokémon inicial. Daniel. Vale. Y vamos a ver qué Pokémon hay en el bosque. Bosque perdidos. ¡LOL! Pelea. Quería buscar el Pokémon primero. Vale, cría Pokémon. Aquí simplemente voy a capturar y me voy a ir porque sé que no hay nada. Creo que aquí... ¡LOL! ¡Ho-ho! ¡Ho-ho-ho! O como lo llames. Yo lo llamo ho-ho. Hipnosis. Que fallará. Clona tipo, vale. Eres del mismo tipo que Sableye. Eso quiere decir que te has vuelto débil a bola sombra. Y voy a ir con bola sombra porque hipnosis no va a dar en la vida. Impresionar. Bola sombra. Ahí vas. Ah, no, no es... Claro, porque también es tipo siniestro, entonces le hace daño neutro. Clona tipo de nuevo. Voy a intentar dormirlo porque si no... Me da miedito. Hipnosis. Joder, con la hipnosis. ¿Cuántas hipnosis ha fallado hoy ya? ¿Cuatro? ¿Seguidas? Venga. Hipnosis. Vale. Muy bien, dormido. Y ahora voy a cambiar a Lorcede. Venga, sí. Le hemos bajado la defensa especial con el primer bola sombra, así que un rayo burbuja. Y listos. Venga. LOL. Se nota que es legendario, ¿eh? Resiste el maldito. Venga, rayo burbuja. Y LOL. Se ha despertado, clona tipo, se ha vuelto de tipo fantasma. Bueno, ahora es solamente fantasma veneno. Así que... Con sombra vil, sobra ya. Y... Es muy eficaz. Lorce subirá al 29, sí. Muchas gracias. Meganium. Ah, tiene más Pokémon. Meganium. ¿Con quién puedo derrotar yo a ese Meganium? Con el Link. Con el Link.
cuando grabo me salen los moquetes. Tengo esa suerte también, no sé, estoy hecho para no grabar. Puño fuego. Ahí llevas. Enrosque. Vale, pero un poco tarde ya, porque te ha subido la defensa. Bueno, ataque, defensa y precisión, pero no importa. Es el ataque típico de Arbok y de Sivipar. Y luego hace lanzamugre y pega bastante, pero nada. Eliminado. Cría Pokémon Malkan. Esto para mí. Ultra Ball. Y ahora, primer Pokémon de la ruta. Venga, primer Pokémon. Y es un... Vibrava. ¿Vibrava es el de Flygon? ¿Vibrava es el de Flygon? Entra el equipo del tirón, ¿eh? Viento Aciago, LOL. Y... Vale, me quita poquito. Se ha subido todas las características a la primera, muy bien. Yo... Sí, yo diría que es el de excavar, LOL. Venga. Excavar. Uf. Gnosis. Vale. Yo creo que sí que es el de Flygon. Y lo voy a atrapar. Y luego lo voy a mirar. Es que Flygon es un Pokémon que no estoy muy acostumbrado a utilizar. Ah, vale. Puedo tirar otra. Está dormido como un tronco. Ahí llevas. Uf. Y vamos a tirar la Ultra Ball que acabamos de encontrar. O cambio primero. Bueno, venga, vamos con la Ultra Ball. Venga, vamos. Ahí llevas, para adentro. Una. Dos. Tres. Cuatro. Atrapado. Vale. Vamos a ponerle un mote. Y vamos a ver qué Pokémon es. Tierra Dragón. Sí, nene. Eres el Flygon. Pues... Venga, voy a buscar un mote y ahora vuelvo. Vale. Ya he encontrado por ahí un mote. Como nadie me lo ha pedido, pues le pongo un mote de los primeros que he visto, ¿vale? Ah, si me pusierais que pide que le pusiera a vuestro mote, pues lo pondría, pero como nadie me lo pide ya. Venga, Zekrom. Vale. Y Zekrom va a entrar en el equipo, pero de cabeza. Venga, vamos a. Voy a seguir explorando esta zona. Y voy a ir haciendo cortes para que vaya rápida la cosa, ¿vale? Vale. Vaya, vaya, vaya. Pelea salvaje. Pues voy a hacer una cosa. Voy a buscar a Zekrom. Lo voy a meter en el equipo. Y voy a cambiar a... Y voy a seguir explorando. Le voy a poner repartir experiencia para que vaya subiendo. Vaya, vale. Un pequeño Magby se va a llevar un roca afilada. Fijar blanco, ¿vale? Ahora me hace perforador o... LOL. Venga. Fijar blanco ha fallado. Roca afilada. Y esto ya. Lo que pasa es que Flygon es otro Pokémon más con debilidad por 4 a hielo. Es flipante, tío. ¿Conoces esta valla? Venga. Pues voy a hacer eso, voy a meterlo en el equipo. Va a tener que salir alguien. Y bueno, ahora. Vale, estamos en la caja. Aquí tenemos a Tornado, a Feran, a MC Leves, a Jair y a Zekrom. Vale, vamos a ver qué tal nos ha salido. Muro mágico. Vale, muro mágico hace que el veneno no le afecte. Y que las quemaduras no le quite vida tampoco. Aunque sí le baje el ataque. Y esas cosas. También la vida esfera no le haría daño. Vale. Datos. Doble bofetón, encanto, viento aciago y excavar. Vale, los ataques no están muy allá, aunque excavar está muy bien. Aunque bueno, tarda porque ya sabéis, excava y luego ataca. Doble bofetón. Encanto, bueno. Vale, y naturaleza neutra, ¿vale? Pues vamos a moverlo al equipo. Un dragón, chicos, hay que meterlo en el equipo. Vamos a ver quién sale. ¿Quién va a salir?
Pues me temo que va a salir Daniel. Porque como dije, Daniel tiene poco ataque. Tiene poco ataque y esas cosas. Tiene buenos ataques, pero no tiene buen ataque. Así que Daniel, lo siento, pero te quedas en la caja hasta nuevo aviso. Objeto. Le quitamos el periscopio. Vale. Ah, mira, casco dentado. LOL. Se lo vamos a quitar también. Y nadie más tiene nada, ¿no? Farfetch no tendrá nada, ¿verdad? Ninguno, vale. Sí, no quiero mandar a la torre Pokémon. Aquí. Vale. Y vamos a ver si aprende alguna MT. Bolsa. Ah, están aquí las MT. Legado, tío. Vamos a ver si aprende Concha Filo, por ejemplo. ¿Dónde está? No apto. Vale. Rayo burbuja, no me interesa que aprenda. Roca afilada. Aunque otro Pokémon tierra, tío. Ya tengo tres. No apto. Joder. Zumbido sería especial. Demolición, por ejemplo. No apto. Zekrom, tío. Drenadoras, gran ojo. Hoja aguda. Venga, Zekrom, tío. Apto, vale. ¿Qué le ponemos? Bueno, ¿qué le quitamos, mejor dicho? Pues le voy a quitar doble bofetón, evidentemente. Vale. Y polvo ira, humareda, ofrenda, puño drenaje. A ver si aprende puño drenaje. No apto. Joder, con este Vibrava. Le voy a mirar la estadística de ataque especial. Ya que, bueno, es. Tiene naturaleza neutra. Yo sé que es físico mejor, pero quizás tampoco lo haga mal especial, ¿no? Ataque 41, ataque especial 31. Vale, tiene 10 menos. Bueno. Viento aciago es especial, ¿verdad? Sí. Viento aciago se lo quitaré, sí, eso también. Pues le puedo poner alguna MT especial para cubrir, como con Rhyhorn, así que venga. ¿Qué interesaría más? Humareda. Zumbido de tipo bicho. Para las plantas, sí, venga. Además, potente. No apto. Joder. Rayo burbuja. A lo mejor. No apto. Zekrom, ¿no aprendes ningún ataque o qué? Gran ojo, hoja aguda. Humareda. Parados tipo planta, va. No apto. Y psicocarga. Apto. Bueno, pues psicocarga. ¡LOL! Lorceda aprende psicocarga ahora. Antes no la aprendía. Ay. Sí, quiero que aprenda psicocarga. ¡LOL! Venga. Venga. Ahí llevas. Vamos a quitarle encanto. ¡LOL! Otra vez le he dado. ¿Dejar de aprender? No. Sustituir, sí. Venga. Olvida encanto. Pues entonces Lorceda a lo mejor por haber evolucionado aprende nuevos ataques, que es muy interesante eso. Así que vamos a ver si aprende psicocarga y se va a hacer un espacio en el equipo grandísimo. Venga, Lorced. Vamos a quitarte Ráfaga, ya que le sirve mucho porque se bostea mucho, pero no va a resistir para hacer un segundo ataque. Así que bueno. Tornado, puño de drenaje, ofrenda, humareda. Vamos a ver si aprende humareda también. ¿Eh? No apto, vale. Puedo ir a corte, hoja aguda, gran ojo, drenadoras, fuerza de munición, zumbido. ¿Aprenderá zumbido, Gengar? No. Roca afilada, rayo bruja, nada, nada más. Vale. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos tenido un cambio en el equipo, lo siento por Daniel, pero vas a tener que esperar en la caja. Lo que más me interesaba de Daniel era su hipnosis, pero es que la falla siempre, como hemos visto. Así que bueno, si os ha, yo creo que Flygon lo hará bien, pues espero, y además un tipo dragón, mola, me mola los tipos dragón. Y bueno, otra debilidad por 4 a hielo, no es bueno, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, si os ha gustado el vídeo, no dudéis en dejar vuestro like. Y si queréis suscribiros, podéis suscribir y esas cositas, nada más. ¡Hasta luego!